¿Cómo están, amigos de Tepeca Noticias? Muy buenas noches, saludarlos la noche de este jueves 24 de noviembre, en prácticamente la recta final del mes de noviembre, el penúltimo mes del año y con información relevante. Este día, por ejemplo, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, hizo entrega del Premio Nacional, del Premio Estatal de la Juventud y también galardonó a lo más destacado del deporte en el estado. En una ceremonia que se realizó de manera privada, el gobernador del estado entregó el Premio Estatal de la Juventud Vicente Suárez a varios jóvenes poblanos que, según palabras del mandatario estatal, han contribuido con su talento, con su enjundia, con su trabajo, con su preparación al desarrollo de Puebla. También en una ceremonia privada que se llevó a cabo en Puebla, el gobernador del estado hizo entrega del Premio Estatal del Deporte. Este galardón no solo lo hace, nosotros lo hemos visto cada año en estas fechas, ya prácticamente en el final del año, el presidente de la República, pero también aquí en Puebla, los ejecutivos, los gobernadores de las entidades, también galardonan a varios jóvenes y en esta ocasión realmente fue algo destacable que el gobernador del estado haya premiado a jóvenes, jóvenes que participaron en los pasados Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Es realmente motivante y creo que debe de ser un motivo de orgullo para todos los jóvenes, para toda la gente que practica el deporte y para todos aquellos que buscan un futuro mejor, que se galardone este tipo de entusiasmo por parte de jóvenes invidentes. En este Premio Estatal del Deporte, el gobernador entregó el premio a la joven Diana Laura Coraza, al joven Jorge Lanzagorta Gallardo y al entrenador Pedro Tani. Estos jóvenes, sobre todo Diana Laura, tanto como Jorge, destacaron en los pasados Juegos de Río de Janeiro. Y digo destacaron porque a pesar de no haber conseguido una medalla, su talento, su esfuerzo, su dedicación, ese deseo de salir los llevó a participar y ambos hicieron un destacado papel en los pasados Juegos de Río de Janeiro. El entrenador Pedro Tani, también entrenador de ambos jóvenes, ha aportado su granito de arena para impulsar el desarrollo de estos jóvenes. Este tipo de premios indudablemente son motivantes y deben de ser motivo de orgullo porque no solo se premia a aquellos que a veces vemos que destacan en el ámbito profesional, sino también a estos jóvenes entusiastas que por el simple deseo de querer ser mejor ponen en alto el nombre de Puebla. Volvemos. Las cuestiones de inseguridad no cesan en el municipio y menos lo que tiene que ver con el robo de ducto. Contrario a las afirmaciones que dicen algunas personas que este delito ha disminuido en Tepeaca, pues las pruebas evidentes demuestran que no. Ustedes podrán ver en pantalla en unos momentos más una fuga más de combustible que se reportó el día de ayer en San Cristóbal Los Nava, una pequeña inspectoría auxiliar de este municipio, en donde por cierto destaca mucho los campos de cultivo en esta zona, es una zona realmente agrícola donde se siembra a través del riego. Pues bien, en esta pequeña inspectoría de Tepeaca también ya fue víctima de los delincuentes del robo de ductos de Pemex y ayer precisamente les señalaba a ustedes, esta inspectoría se reportó la fuga de combustible que alertó a conductores y también a vecinos del lugar que de inmediato se dieron a la tarea de asistir a este punto. Como es habitual en este tipo de ilícitos, personal de seguridad pública, de Pemex, seguridad física, atendieron este reporte, sellaron la válvula, también estuvo presente la Policía Federal, elementos de la
Serena, de la 25 zona militar, y sabe que lo que realmente generó o genera un foco de alerta en esta situación es que ante el derrame de combustible, muchos pobladores de los lugares aledaños a esta inspectoría auxiliar y también conductores que transitaban por esta zona, que usted sabe bien, va de prácticamente de San Cristóbal Los Nava a San Mateo Parra y las comunidades de San José Zahuatlán, pues bien, algunos de estos conductores se detuvieron y aprovechando esta fuga de combustible, pues se abastecieron. Aunque realmente es algo indignante el robo de combustible, pues los conductores sacaron provecho a esta situación que lamentablemente, como hemos señalado, no cesa, siguen mostrándose este tipo de ilícitos en Tepeaca y pues la única cuestión que uno tiene que hacer hincapié es en el cuidado que deben de tener todos los pobladores ante este tipo de ilícitos. Regresamos. Regresamos amigos de Tepec Noticias y lamentablemente en esta ola imparable, incontrolable de inseguridad, en estos últimos días en Tepeaca se ha visto fuertemente sacudida por actos delictivos realmente violentos. Anteriormente nosotros reportábamos que a alguna persona a lo mejor le robaron su vehículo, a otros los asaltaron, a otros les abrieron también su coche y le robaron sus pertenencias o que ingresaron a la casa y quitaron sus cosas. Sabe que la nueva situación que nosotros estamos viendo es que ahora ya no solo roban, sino que a veces someten a las personas. Esto se lo digo porque el pasado lunes, en una vivienda en la calle Negrete Poniente, entre la calle Morelos Sur y 3 Sur, cerca, muy cerca de las casas de gestión del diputado federal Alejandro Armenta Mier y también del diputado local, y a escasos metros también de la presidencia de Tepeaca, se dio un hecho realmente indignante. Una familia a las 9 de la mañana fue víctima del robo. Esto realmente no se había visto aquí, y menos aún a una hora tan temprana. Esta situación indudablemente generó mucha molestia porque nosotros, Tepeaca Noticias, tuvo la oportunidad de platicar con una de estas personas que a veces no las revelamos en la página por su seguridad, por respeto a su integridad, pero sí tuvimos la oportunidad de ver los daños que se les generaron. Presentaban las personas, esta persona presentaba múltiples heridas en la zona del cuello, en los ojos y con el rostro realmente desencajado. Nos comentó que ellos no quieren que este tipo de situaciones violentas se sigan presentando en el municipio, en las familias de Tepeaca, y al presentar su denuncia ante la Fiscalía del Estado, hizo un llamado, un fuerte y enérgico llamado a las autoridades de la comuna para que tomen cartas en el asunto, que ya no se deje esto tan a la ligera, que se tome este asunto con seriedad y que si no se puede, pues como hemos ponderado, que se pida ayuda a otras instancias para resolver esta situación. En esta situación que nosotros pudimos constatar de la violencia que se dio contra esta familia, pues tuvimos la oportunidad de encontrarnos precisamente en esa situación al diputado local Sergio Céspedes Pienegrina, quien amablemente nos dio una entrevista y que a continuación se las vamos a presentar.
Amigos de Tepeaca Noticias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Desde las agencias de la Fiscalía del Estado en Puebla, a veces hay situaciones que no queremos manejar, pero lamentablemente hay ocasiones en que las malas noticias cunden en nuestro municipio. Y esta mañana, una de las familias más conocidas de aquí de Tepeaca fue víctima de la delincuencia. Y por casualidad, ahorita nos encontramos al diputado local, Sergio Céspedes Peregrina, quien acompañó a estas víctimas y queremos que el mismo diputado nos diga qué es lo que aconteció. ¿Qué sucedió, diputado? Buenas tardes. Pues buenas tardes, Marco, muchas gracias. Bueno, sobre todo lamentamos lo que ha sucedido a una familia más aquí en el municipio de Tepeaca y creemos que es importante hacer un llamado a las autoridades municipales, estatales y si es necesario las federales que se involucren en este tema que se está viviendo hoy al interior del estado, pero que lo que hoy nos compete es en el tema de Tepeaca. Queremos que haya paz, que haya tranquilidad, que haya seguridad y que este tipo de cosas no pueden seguir sucediendo. También hacemos un llamado a la ciudadanía que por esta temporada, de alguna forma u otra, extremen precauciones, que tengan cuidado con lo que están haciendo y mucho cuidado con el tema de descuidarse ante los delincuentes en el tema de andar transitando noche, ¿no? Desgraciadamente, tenemos que recuperar esa paz y esa tranquilidad que necesitamos y por la cual debemos de luchar todos. Y esto es un exhorto puntual a los diferentes niveles de gobierno, empezando por el municipal, pero sobre todo buscando que la prevención sea lo que evite que la delincuencia siga generando problemas aquí en sus paisanos. ¿Qué fue lo que aconteció, diputado? Estamos hablando de que una persona fue víctima de la violencia prácticamente a un costado de la presidencia municipal. Así es, me enteré por una llamada telefónica en donde me pidieron ahí el apoyo y con mucho gusto podemos acompañarlos. Desgraciadamente fueron asaltados, se introdujeron a su casa y sustrajeron artículos de valor y su carro, ¿no? Entonces, esperemos que pronto las investigaciones den frutos y se pueda dar con los delincuentes. Insisto que hoy se siga haciendo un esfuerzo mayor y que permita generar mejores condiciones para que la prevención sea lo que permita evitar que sigan sucediendo este tipo de situaciones. Se ha minimizado mucho, diputado, la cuestión de la delincuencia. ¿Realmente es algo que no debe de preocupar a los tepeaquenses? No, yo creo que es algo que debe de ocuparnos, que debe de generar las condiciones propias a todas las autoridades en el ámbito de su propia injerencia. Tenemos que hacer lo que es necesario. En la denuncia, los ciudadanos tienen que denunciar cualquier tipo de delito, por menor que sea. Se tiene que buscar que en ese aspecto las instancias municipales generen la prevención necesaria para este tema. La fiscalía haga su trabajo con mucha puntualidad. Los jueces en el tema de la impartición de justicia sea muy apegado a derecho, pero que eso genere certidumbre en las instituciones y que permita que entre todos hagamos un solo frente y busquemos erradicar este tipo de delincuencia. Efectivamente, la delincuencia en Tepeaca, como ustedes pueden ver y realmente como hace referencia aquí el diputado local, es un asunto de prioridad máxima, porque lo mismo es aquí en el mismo centro histórico, estamos escasos un 100 metros del centro histórico, pero también en los barrios de San José, San Miguel, Santa Polonia, en el Exiomo, en todos lados, y es una atención que no debe de ser minimizada en lo más mínimo, como dice el diputado local, es un asunto que debe de tomar la comuna por los cuernos, como debe de ser, como es su obligación. A lo mejor algunos asuntos son del tipo federal, pero la seguridad, el velar por la integridad y la protección de las familias, de alguna manera, sí es una responsabilidad del municipio, diputado. Sí, insisto, es un tema ahí que debe caer primero en nuestras manos. Segunda, hay reforzamiento estatal, porque tenemos también aquí un destacamento estatal a la entrada en la calle principal sobre la Hidalgo, Efectivamente. que se generen los vínculos de comunicación, de participación y que entre todos busquemos que esto se abata a la brevedad posible. Si es necesario, buscaremos a las instancias pertinentes para tratar de abonar y poder construir los temas de seguridad que permitan que los ciudadanos caminen tranquilos por las calles de Tepeaca. ¿Algo más que quieras agregar, No, Pilar? pues solamente decirles que buscaremos a las instancias correspondientes y que esto permita que se genere paz y tranquilidad en nuestro municipio y también en el interior de todo el estado. Es algo que desgraciadamente vemos que se está repitiendo en muchas partes y que eso no debe ser un consuelo para los de Tepeaca. Ahí tienen, amigos de Tepeaca Noticias, una denuncia contundente. Es un llamado que se hace una vez más a las autoridades de la comuna para que tomen cartas en el asunto y de una vez por todas implementen acciones que deben de llevarse a cabo para guardar la integridad de los tepeaquenses.
Regresamos, amigos de Tepeaca Noticias, y ya lo escucharon ustedes en voz del propio diputado local Sergio Céspedes Peregrina. Él también acompañó en esta lamentable. Regresamos, amigos de Tepeaca Noticias, y ya lo escucharon ustedes de la viva voz del diputado local Sergio Céspedes Peregrina, que ya no puede seguir esta situación violenta en Tepeaca. El día en que se dio lamentablemente esta situación, él gentilmente acompañó a las víctimas a presentar esta denuncia ante la Fiscalía del Estado y nos dio esa entrevista. En esta entrevista ustedes escucharon el sentir del diputado local, es que exhorta a los diferentes niveles de gobierno a que se unan en una cruzada verdadera para combatir la inseguridad en Tepeaca. Él recalcó mucho el punto de que es imperativo que desde la misma comuna se tomen medidas pertinentes, medidas preventivas para abatir, para combatir la inseguridad que prevalece en el municipio. Y pues, ¿qué les puedo decir? No habían pasado ni 48 horas de ese hecho delictivo cuando se dio otro hecho delictivo más. En esta ocasión fue en la calle Francisco y Madero, entre la 2 y 4 Norte, también en esta ciudad, en donde se dio lamentablemente otro presunto intento de robo en la licorería Brandevin, en donde los delincuentes amagaron con arma de fuego e hirieron a una persona que tenía escasos 2 días de iniciar a laborar en ese lugar, y fue herido de bala la persona de nombre Víctor Romero González, un trabajador de este establecimiento y que es originario de San Hipólito Xochitlán. Fue víctima de la ola delictiva que lamentablemente azota Tepeaca. Algunas personas, según supuestamente personas de seguridad pública, señalaban que esto no fue un robo. A final de cuentas, robo o no que le hayan hecho a esta persona, el hecho delictivo es que la persona fue herida de bala. Y eso es un hecho muy grave, muy lamentable, no se debe de dar estas situaciones como lo hemos señalado. No pueden seguir en Tepeaca y es imperativo que se tomen las medidas pertinentes. Tuvimos la oportunidad de dialogar con gente de la Benemérita Cruz Roja en Tepeaca y nos dijeron que la persona, ellos coadyuvaron, la trasladaron hacia el Hospital General de Tepeaca y afortunadamente está en calidad estable la persona, no corre riesgo su vida, pero sí es muy lamentable que estos hechos delictivos, como lo que fue el día lunes, en donde a esta familia la amordazaron, la golpearon, los lastimaron a los miembros de la familia, como esta otra persona que fue víctima de el impacto de un arma de fuego, se den en Tepeaca. Esto no se veía. Nosotros recordamos allá por el año 2013, cuando tuvimos la oportunidad de encabezar la Dirección de Comunicación Social del entonces alcalde Isauro Rendón Vargas. En ese entonces la gente protestaba por la mala condición de las calles. Esta protesta de la gente se hizo muy grande y fue tal la protesta de la gente que llegó hasta la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado. Se dio una respuesta inmediata por parte del edil Isauro Rendón, se arreglaron las calles ya prácticamente en la recta final de su administración para que ya no hubiera esta inconformidad. En ese entonces se manifestó la gente, cerraron la presidencia municipal, se dio una situación muy dura, muy ríspida en el Salón Bicentenario, en el ahora Bicentenario, donde muchos personas criticaron el deterioro de las calles. La situación que se vive en Tepeaca ahora es, créanme, en verdad, muy, pero muy superior a aquella protesta. La protesta de la calle es válida, pero ahora estamos hablando de la inseguridad en que viven los tepeaquenses. Y este, créanme, amigos de Tepeaca Noticias, es un asunto no menor, es un asunto prioritario que se le debe de dar la atención inmediata. La respuesta de la gente, ustedes la pueden ver, la vamos a comentar un poquito más adelante, pero pueden checarlo a través de tepeacanoticias.com, en Tepeaca Noticias en Facebook, y van a ver el molestar de la gente. No es una invención,
No es una cuestión que pretenda molestar a alguna autoridad, porque no es el propósito darle importancia a alguien que no toma consideración de las necesidades de Tepeaca, sino más bien que usted vea la condición en que está el municipio. Volvemos. Regresamos, amigos de Tepeaca Noticias, y les decía a ustedes hace un momento que la situación de violencia, de inseguridad que se vive en Tepeaca no nada más es una cuestión que se diga a través de este espacio informativo, sino que a través de la plática, la conversación en diversos lugares de Tepeaca, esta situación va creciendo con mucha fuerza. Hacíamos referencia, les decía yo a ustedes, la protesta que tuvo la gente allá en el pasado 2000, casi en el ocaso de la administración del entonces alcalde Isauro Rendón, donde la gente protestaba por el deterioro de las calles. En esta ocasión no hablamos de deterioro de las calles, no hablamos de baches, no hablamos de que se ponchó la llanta de un vehículo y quién se la va a pagar. No, estamos hablando de la seguridad de los tepeaquenses, de esa inseguridad que viven muchas familias, de esa inseguridad que no les permite estar con tranquilidad a cualquier hora del día. Antes suponíamos que los delincuentes robaban, hacían sus actos delictivos en la noche,
pero ya está claro, está visto que no, ya en cualquier hora del día la gente puede ser víctima de la delincuencia, de los robos, de esos asaltos violentos que se dan hacia las personas, y ustedes lo pudieron ver a través de Tepeaca Noticias. En esta semana hicimos una publicación en donde decíamos que arrecian las críticas hacia las autoridades de la comuna, y tal parece que eso les molestó a mucha gente, sobre todo del ayuntamiento, porque suponen que es una cuestión que uno tiene de carácter meramente personal, y esto no es así. Tan no es así que las críticas que nosotros publicamos son críticas de las personas que han sido víctimas, que conocen a alguna familiar, amigo o vecino que ha sido presa de estos hechos delictivos. Uno de ellos fue Humberto Aguilar Saraó. Ya habíamos dado cuenta, el hijo del expresidente de Tepeaca, Humberto Aguilar Viveros, fue víctima también de un robo violento. Él le amagaron con armas y le despojaron de sus pertenencias. Pues bien, ante esta ola delictiva, nuevamente hizo manifiesta su inconformidad, y él dijo que la lamentable ola de violencia e inseguridad que arrasa a nuestro municipio ante la complacencia e ineptitud de las autoridades, es importante que como ciudadanos nos unamos y exijamos a los incompetentes, así les llama, en el municipio y en el estado, que hoy tomen medidas contundentes contra la delincuencia, o que de lo contrario tenemos que salir a las calles de Tepeaca a exigir que renuncien. Ya es hora, ya estuvo bueno de engaños y que no cumplen con su obligación. No solo se gobierna, de acuerdo a Humberto Aguilar Sarao, construyendo obras, se gobierna garantizando seguridad, paz y progreso, y no solo mediante obras de ornato en las calles. Esto lo habíamos señalado ya en múltiples ocasiones en Tepeaca Noticias, que la importancia de que las autoridades estén presentes en la presidencia municipal, no nada más unos días contados, que nos tenemos cinco dedos en la mano y que a veces nos sobran dedos para decir los días en que luego nada más está el alcalde. Ojalá estuviera más días para atender estas situaciones que señala el hijo del expresidente municipal de Tepeaca. En el mismo sentido, también les hacíamos referencia a lo que decía Sergio Céspedes Peregrina, el diputado local, que palabras más, palabras menos, hizo un exhorto general a todas las instancias correspondientes para que tomen cartas en el asunto y que cada quien desde su ámbito haga la labor que tiene que hacer. En la fiscalía, los jueces, los ciudadanos denunciando cualquier delito, por menor que sea, y la comuna realizando su labor, que es de salvaguardar la integridad y vigilar las calles para proteger a las familias de Tepeaca. También en este sentido, una de las personas que también habíamos dicho que es un importante personaje de Tepeaca, como es Humberto Aguilar Viveros, el que ahora es gerente general de la CONAFOR, de la Comisión Nacional Forestal en Puebla, también hizo señalamientos muy, muy severos en contra de las autoridades de la comuna. Humberto Aguilar Viveros dijo que, pues hagan su trabajo, les dice a las autoridades del municipio, mientras la ciudadanía inerme sufre y se protege de toda clase de delitos, asaltos a negocios, casas habitación, robos a vehículos, entre otros. Mientras tanto, un señalamiento que hace muy grave Humberto Aguilar es que la prostitución en pleno centro histórico de Tepeaca es protegida. Esto realmente, ¿cuándo se permitirá, en lugar de proteger esta situación, cuándo se protegerá a la población? Subraya Humberto Aguilar. En esta situación realmente vergonzosa, a veces nosotros nos hemos podido percatar de una situación muy lamentable. A veces parece, y eso se lo decimos de una manera muy respetuosa al señor alcalde de Tepeaca, de que parece que no les gusta la crítica. Pues si no les gusta la crítica, como es el caso de su gente de turismo, que a través de bots, de troles, insultan y faltan al respeto a los que trabajamos en Tepeaca Noticias, ¿por qué mejor no hacen la labor que les encomendó, por ejemplo, el secretario de Educación, Aurelio Nuño?
Lean un poco más para que no los corrijan en relación al asunto de los hermanos Cerdán. Si les molesta que les corrijan sobre esas ineptitudes, sobre esas faltas de preparación, sobre esa ignorancia profunda que tienen sobre los aspectos importantes de la historia de Puebla, pues lo más, el antídoto contra esa ignorancia es la lectura. Lean, no leer. Lean, lean libros, lean cultura. Y si no les molesta que les diga uno estas situaciones, pues prepárense, o al menos, como les señalé la anterior vez, entren a las páginas, al navegador, busquen lo que quiere decir y no cometan errores. Y ahí tienen otro para muestra, otro botón. Dicen: hoy conmemoramos el inicio de la Revolución Mexicana. Muestra de valentía. De veras que a veces es de pena ajena lo que publican, señor presidente municipal, en sus colaboradores de Tetela, de otros municipios, en las páginas de turismo. La Revolución Mexicana no es una muestra de valentía. La Revolución Mexicana fue una muestra de inconformidad social, de la desigualdad económica, del abandono en el campo, de la dictadura de más de 30 años de un expresidente de la República, y por el abandono en que estaban las gentes en ese entonces. No hubo ninguna valentía, fue una inconformidad social que duró más de 10 años y que lamentablemente, usted sabrá muy bien, en esta gesta que, como ellos, ustedes decían, la gente de turismo, en esta gesta que tampoco no es gesta, sino en esta inconformidad, en esta lucha que tuvieron, en esta revuelta social de la gente, los mismos principales líderes de este movimiento revolucionario, a diferencia de otros países como la Unión Americana, en donde veneran a sus héroes que les dieron libertad, como Washington, Franklin, Jefferson, todos ellos, aquí en México, a estos personajes que quisieron un México mejor, como fue Villa, como fue Zapata, como fue Carranza, como fue Obregón, como fue Pablo González, a todas estas personas, Adolfo de la Huerta, a todos ellos los asesinó el mismo sistema. Lamentable. Así pues, le repito, esta no es la Revolución Mexicana, no fue una muestra de valientes, fue una manifestación social de la gente para inconformarse sobre la situación que prevalecía en el país en aquel pasado siglo XX. Volvemos. Regresamos, amigos, ya de Tepeaca Noticias, ya para concluir, y nuevamente una disculpa, no crea que es por querer molestar. Lo que pasa es que a los que molestan son a nosotros, porque sacamos alguna publicación y de inmediato se desencadena toda una andanada de trolls, de bots, de comentarios ofensivos. A veces no nos gustan, nosotros queremos dejarles a ustedes lo que comenta la gente y así lo hacemos, pero a veces estas mismas personas amenazan, insultan, agreden de una manera personal y eso no lo podemos permitir. Pues bien, les decimos, amigos de Tepeaca Noticias, les agradecemos su presencia, les recordamos, ya prácticamente estamos en la final de este mes de noviembre y la parroquia de San Francisco inicia las actividades que ya se las comentaremos el próximo sábado. Síganos en Facebook, Twitter, Instagram y recuerden que con ustedes hacemos una comunidad informativa. Hasta la próxima.